Chanca Pescadería es uno de nuestros barrios más conocidos y relevantes en la historia de nuestra ciudad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo el Partido Popular en el Ayuntamiento está contribuyendo con su inacción a un deterioro mayor de esta zona. El PSOE ha presentado una iniciativa en el Pleno para arrancar al alcalde el compromiso de suplir todas estas carencias y su respuesta, la de su equipo de gobierno, ha sido un no. Los socialistas vamos a seguir reivindicando las necesidades de este barrio y de otras muchas zonas de la ciudad que están en el olvido del Partido Popular, porque los vecinos merecen vivir en un entorno cuidado con las instalaciones y los servicios básicos garantizados. El alcalde pretendía cargar los gastos de su absurdo viaje a Bruselas al bolsillo de todos los almerienses. Iba a pagar con el presupuesto del Ayuntamiento un viaje que claramente era una actividad orquestada por su partido, el Partido Popular, que hizo un llamamiento a todos sus alcaldes. Un total de 4.180 euros que se iba a gastar para ese viaje a través de un decreto firmado por él mismo. Y gracias a la intervención del Partido Socialista, a las 3 horas fue anulado. Ese dinero, que podría destinarse a tantas cosas que son necesarias en nuestra ciudad, como por ejemplo arreglar algún desperfecto en los colegios, iba a ser utilizado para pagar la estrategia del Partido Popular. Y eso, el Partido Socialista nunca lo vamos a permitir. ¿Que le han hecho una buena gestión? Pues no, no es una buena gestión. No podemos aprobarle la gestión que han hecho el alcalde y el equipo de gobierno en el año 21. No, porque era un año difícil, un año que estábamos saliendo o soportando toda la presión de la crisis del COVID. Y bueno, ahí se comprometieron que había para repartir entre, por ejemplo, autónomos y pequeños comercios 800.000 euros de ayudas de emergencia para atenderlo, y han sido incapaces de gestionarlo todo. Yo, en la jornada de ayer, tuve la oportunidad de entrevistar a la portavoz, a María Vázquez, que decía que, claro, en el año de pandemia se puso en marcha el plan Reactiva 20, el 21, sí, con poner aportaciones en marcha a los que más lo estaban, sí, lo estaban pasando. Poner en marcha, pero no ejecutan. Que el poner en marcha es dibujarlo en el presupuesto. Voy a disponer en el presupuesto de 800.000 euros para entregarlo, para repartirlo en ayuda al pequeño comercio. Pero al final del año, ya le digo que en este ejercicio del 21, que es el que hemos analizado y ha sido con el que se ha liquidado, ahí lo que nos dicen los técnicos, lo que nos dicen los datos del presupuesto, es que han sido incapaces de gestionar esos 800.000 euros, que le ha sobrado dinero, y eso es intolerable en un momento donde es tan necesario y tan urgente atender a esas empresas o a esos negocios que están afectados por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí en este equipo de gobierno hay mucha venta, mucho marketing, ahí, bueno, en redes estamos, vamos, sobrados. Pero sin embargo, a la hora de trabajar, a la hora de atender las necesidades de la ciudad, pues no somos capaces de dar el do de pecho.